En Galicia, uno de cada cuatro niños no sabe hablar gallego, en una tasa que se incrementa más de 7 puntos en la última década. Los ourensanos de mediana edad aseguran que lo emplean normalmente, pero sí son conscientes de que existe un descenso en el uso del idioma propio. A todas luces, las políticas de normalización lingüística no están funcionando. Porque hay gente que sí, que efectivamente fala galego, pero la mayoría no lo veo muy por la labor. Es una pena, porque el idioma es una cosa básica. ¿Cree que no se le está dando apoyo al idioma? Bueno, varias razones. Una empieza en la escuela, otra los países. Los de nuestra generación, de 60, yo tengo 60 algo, falábamos más galego que las nuevas generaciones. Bueno, ahora se está volviendo, está en auge el hablar en gallego. Está otra vez saliendo esa vena de querer defender lo nuestro. Se me fala en galego, respondo en galego. Por corresponder, porque es una lengua que también sé falar, se me fala en galego, respondo en galego. ¿Son gallegos? Supongo que sí. Hablo el gallego y el castellano. Si vas a un sitio, castellano. Si vas a otro, gallego. Hay que andar así. No se utiliza tampoco en la casa. En la casa no se utiliza hablar galego. Falamos de todos en castellano. A nuestra generación fala mucho en castellano. Nos falanse porque está gente mayor. A nuestra generación fala menos o galego.